Y una de las metas que tienes es poder llevar tu negocio a la parte online más que la física. Esto era como que lo que querías complementar. Y bueno, ahorita me estabas diciendo que ya casi estás llegando a eso y me gustaría que me contaras qué has estado haciendo, qué cambios has hecho y cómo te sientes con esto. Cuéntame, ¿qué cambios se han mostrado después de todo Claro, esto? mira, no, pues muchas gracias, Andy. Pues fíjate que sí han sido varios cambios, sobre todo en el aspecto de ir avanzando en las metas, porque anteriormente, ya ves que yo te comentaba que el problema era que yo quería manejar más mi negocio en línea, y ahora la meta se hace que se está acercando más. Antes iba 3 días, 3, 4 días a digamos que a la ciudad. Y ahora, pues ya nada más voy un día. Entonces ya como que he estado alcanzando esa Es que parte, ¿no? Esa fíjate, yo parte me de. acuerdo que me comentaste la primera vez, 3 días, y después, ¿qué cambios has hecho con respecto a esto que implementaste que Sí, está ajá. haciendo que tú logres esto? Ya, tenía como que ese paradigma, ¿no? Es que si aumento el costo de la consulta, ya no va a haber clientes, ¿no? Ya no van a Claro, y eso querer. lo trabajamos mucho la última vez. Me acuerdo Ajá, que yo te sí, dije, no, ¿qué pues tal, ya. no? ¿Y qué pasó con Ajá, eso? sentido, dije, bueno, pues ya, porque tengo que ponerme justamente en ese canal, ¿no? De abundancia, y sobre todo también en esa mentalidad de pues obviamente ir creciendo. Y dije, bueno, pues entonces voy a incrementar el costo de la consulta. Y la verdad que sí, me sorprendió, porque no solamente fue la parte de lo de una consulta, sino me decían, no, ¿sabes qué? Pues quiero un mes, ¿no? Me decían un mes, ¿no? Persona, ¿no? Y lo interesante fue eso de que no fue como que, no, pues ya, como que pidieran mucho el regateo, ¿no? De que, O bueno, sea, pues hay no se que ser cliente mostró eso. primero. Sí, no, no, pues sabe que sí, ya cuando vea, o sea, cuando yo me daba cuenta, no, ya me habían depositado. O sea, apenas nos acabamos de conocer y ya, Ay. bueno, está bien. Bravo, y entonces ahora, ¿cómo te hace sentir el hecho de que ya estés cobrando más por tus sesiones, de que la gente no esté regateando? ¿Cómo te sientes con eso? Fíjate que me siento muy bien, sobre todo en el aspecto de mayor confianza, ¿no? Porque dices, bueno, a ver, como que está esa incertidumbre. Y ya cada vez vas teniendo un poquito de mayor certeza, mayor confianza, sobre todo porque ya es algo ya real, ¿no? Ya como más materializado, ¿no? Porque a lo mejor podemos imaginar o suponer, pero ya cuando ves que es algo ya más real, que se materializa, pues es algo más que te llena más de confianza. ¿Lo sigues escuchando? ¿Crees que te han sido de contribución esos audios para que esto que has cambiado, ese paradigma que has cambiado y todo esto que se movió, te haya mostrado? Sí, sí los sigo escuchando y desde luego que sí ha contribuido, sobre todo porque ha sido algo que me ha, digamos, te cambió una perspectiva, ¿no? Porque a veces uno empieza a generar una cierta creencia, ¿no? Más limitante, pero la intención es sobre todo expandir aquellas cosas que a lo mejor no lo hemos hecho y también, sobre todo, el poder entender que pues es una práctica así como ejercitar, ¿no? El cuerpo, pues también hay que ejercitar la mente y la conciencia para poder llegar a ciertas metas.